El gobierno tiene en primer lugar una gran responsabilidad porque desde el punto de vista constitucional es el garante de la seguridad de las personas y de los bienes de las personas. Lo que pasa es que no quieren entender que todas esas políticas del gobierno aplicadas para combatir el AMPA han fracasado. Y somos fracasa por el índice, los porcentajes, nosotros no estamos inventando nada. En todo caso, hay gravísimos problemas que no solamente lo vamos a solucionar a través de una ley. Aquí hay un problema del hambre, aquí hay un problema del desempleo, aquí hay un problema de miseria, aquí hay un problema de los deportistas que no encuentran cancha donde cumplir con su deporte. Entonces, todo eso engloba esto que nosotros estamos denunciando hoy, delincuencia desbordada. ¿Usted ha sido víctima de la delincuencia desbordada? Bueno, yo pensé que era el único que no lo habían asaltado y ya yo he sido... Tres veces me han asaltado ya. Lo que pasa es que ya uno ni siquiera pone... ¿Un lapso de cuánto tiempo? Ni siquiera pone, por lo menos en este año.